Y en la capital, feligreses que no pudieron trasladarse hasta Higüey participaron de la celebración de la misa que se realiza en la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, la cual fue oficiada por el obispo Víctor Masalles. A su salida, este obispo auxiliar de la diócesis de Santo Domingo, aunque aclaró que no le gusta ser abordado por la prensa luego de una misa, llamó al pueblo dominicano a pedir la protección de la Virgen de la Altagracia. Cada obispo tiene su estilo. El mío no es, después de que una misa acaba, comenzar con, los disparar. Pero, hay obispos que pueden eso. Yo no soy tan así, tan fuerte. Así que entonces, habrá que buscar una logística para encontrarnos. Un día lo haremos. El mensaje simplemente es, la Virgen de la Altagracia es la protectora del pueblo dominicano. Busquemos siempre la protección suya. Que el Señor nos acompañe. Yo me vi grave en estos días. Me operaron de emergencia. Y yo le agradezco mucho a mí. ¿Y por qué vestida de blanco? Ah, pues yo siempre vengo a mi iglesia vestida de blanco. Por todo, por el bien de todo nuestro país y el mundo y las bendiciones. Para nosotros la Virgen de Altagracia es la madre espiritual del pueblo dominicano. Por eso tú ves el gran fervor que hay, cómo los templos se llenan, se colman, por la gran devoción que tiene el pueblo por la Virgen. A esta misa acudieron personas de todas las edades, algunos vestidos de blanco y descalzos en cumplimiento de alguna promesa o para hacer alguna petición personal a la Virgen de la Altagracia. Las misas en esta iglesia estarán oficiándose durante todo el día.